Es que el pasado 30 de septiembre en la Plaza de Toros de Ágreda, este señor se fue con toda la verdad del mundo a la puerta de Chiqueos. El resultado, 8 días en coma inducido, varios meses de recuperación y una afición consternada. En este momento, pues la unión de compañeros, el apoyo emocional e incondicional de la familia y amigos fue vital, pero qué duda cabe que el que echó arrestos y garra fue él. Hoy le tenemos, pues en esta puerta de cuadrillas, este es un tío, un guerrero, que venció la batalla con raza y honor. Este tío nos ha enseñado los límites, los pones tú y solo tú. Nos ha dado un ejemplo de fortaleza, de fe, de lucha constante y, por supuesto, de un tío bravo al acartelarse en el primero del año. Todo un ejemplo de superación que marcará y es un ejemplo para todos los recortadores llegados y por llegar. Es un honor para mí, señor, un honor. Pase usted. Desde Toro, ¡Favela! ¡Santi Cumbe! Vamos a ver, ahí se queda.